Dear Child es una miniserie alemana que está en Netflix. Según TikTokers y YouTubers, esta miniserie está de poca madre. Ya saben, sobre todo los aplaudidores de Netflix. Tiene elementos psicológicos interesantes, pero también mucha paja. Esta historia se supone que se basa en el control mental que el antagonista tiene sobre Jasmine, Hannah y Jonathan. Los agujeros en la trama parecen acumularse. Solo mencionaré los más importantes para mí. Por ejemplo, el secuestrador aparentemente tiene acceso a minas terrestres. ¿Pero cómo exactamente? Y el cliché de clichés, cuando secuestran a Jasmine, no hay nadie en el estacionamiento y además, muy convenientemente, lleva unos audífonos. ¿Y cómo hizo un pozo por debajo de la cerca Jasmine si no tenía ninguna herramienta? ¿A poco solo lo hizo con las manos? No mames. ¿Quieres hacerme creer que la pequeña Hanja de alguna manera logró acercarse sigilosamente al conductor del auto y noquearlo con el tronquito de un árbol? O sea, ¿ella tuvo la fuerza suficiente para noquear a un adulto con una efectividad casi letal? ¿Qué tanto pudo alejarse Jasmine de donde escapó como para no darse cuenta la policía que había una zona militar de la OTAN cerca? No se nota que el lugar estuviera muy poblado de casas. La policía sabe que en el campo hay trampas explosivas, pero ¿no revisan la casa donde estaban cautivos los niños en busca de más explosivos? ¿Que acaso la policía alemana no saben tomar las huellas? ¿Y qué caso tenía ver una escena en donde se le informa a un güey que es el padre de Hannah? ¿Cuál fue el beneficio de matar a la enfermera Ruth? Y aparte, ¿nadie se dio cuenta? ¿Qué trascendencia tuvo que supiéramos que el detective se cogió a la mamá de Lena 1? ¿No tenían un psicólogo infantil más efectivo? Digo, porque quienes le sacaron información a los niños fueron otras personas y no él. ¿Y nadie se percató del pedazo de vidrio que la niña le pasó a Lena 2? ¿Que acaso en el hospital nunca le limpiaron la cama? El detective persigue una casa rodante donde ve que se subió Lena 2. ¿Por qué no pidió refuerzos? ¿Por qué no los detuvo antes? Justo antes de esa persecución, Lena 2 se escapa por otra salida del edificio para encontrarse con el secuestrador en la casa rodante. Se supone que la casa de Lena 2 ha estado bajo vigilancia policial. No mames, qué ineptos pintan la policía alemana aquí. ¿La policía no notó la presencia de chica casota rodante que estuvo a media cuadra todos los días? ¿No se les hizo sospechoso? ¿Y cómo supo Hannah dónde estaba su padre? También debo creer que Jasmine planeó que seguía bajo la influencia del secuestrador porque se percató que estaba siendo vigilada por él. ¿Cómo supo que había cámaras en su departamento? Si llevaba el vidrio asesino en los calzones, como no se cortó. Y le puedo seguir. Hay demasiadas pendejadas en esta miniserie. Tan solo es otro programa de detectives mediocre.